Muy bien amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo tanto el grupo A como el grupo B. Ahora vamos a comenzar a transmitir los videos del grupo C. El primer combate lo tenemos entre el mago César y el mago Luis Jordán Iniesta de la Ciudad de México. Ambos con muy buena técnica, así que vamos para allá.
combate tenemos al mago Lancelot enfrentándose a su servidor, Gabriel Grey. Ay, vamos a ver qué sucede, amigos. Abran sus corazones. Vamos allá. Hola, me presento. Mago Lancelot de Montevideo, Uruguay. Y les presento la historia del trilero. Espero que les guste. Cuenta la historia que había un trilero haciendo de las suyas en la calle y tenía tres cartas. Que tenía una, dos y tres cartas. Le decía a la gente que tenía una cara de trébol, que tenía dos K de trébol y tenía la K de corazones, que era la carta distinta. Entonces decía que si la K de corazones que está arriba, la carta distinta, la agarraba y la pasaba lentamente para abajo, ¿a dónde estaba la K de corazones? La gente decía que estaba abajo, él decía que no, que abajo estaba la K de trébol, que era la carta de la suerte de él. Que si la K de trébol estaba abajo, que si la K de trébol estaba arriba, ¿qué carta estaba en medio? La gente decía que era la carta de ella, la K de corazones. Y él mostraba que decía no, en el medio está la K de trébol, que el trébol es la carta de la suerte. ¿Por qué? Porque la K de corazones se encontraba abajo. Que si la K de corazones está abajo, que si la K de corazones se encuentra arriba, le da otra oportunidad, ¿qué carta hay en el medio? Todos decían la carta distinta, la K de trébol. Le decía no, ahora se encuentra la K de corazones. ¿Por qué? Porque la K de trébol se encuentra abajo. Que yo les he hecho un engaño, que si la tenemos, porque tengo una K de trébol, tengo dos K de trébol y tengo tres K de trébol. Yo pasé y le dije, muéstrame todas las cartas, y él me decía, ¿cómo no? Tengo una K de trébol, tengo la K de corazones. Y para ti, ¿cuál es tu carta? ¿Cuál es esta carta? ¿Mi carta, la de trébol, o tu carta, la K de corazones? Yo le dije, la K de corazones, es la mía, la de la suerte. Él me decía que no, porque él siempre, la carta que le traía suerte era el trébol. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Nos vemos.
tercera ronda de este torneo vamos a tener el combate entre el mago Waras y el mago Odín de la... Vamos a darles toda nuestra atención, amigos. Vamos para allá. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Desde la Ciudad de México los saluda su servidor, el mago Odín, en esta participación de este torneo. Empecemos con un efecto con cartas. Un paquete de cartas común y corriente. Todas las cartas diferentes. Yo, para poderles realizar el efecto que quiero, necesito 4 cartas. Las voy a encontrar por medio de cortes en la baraja. El primer corte y tengo la primera carta. Para la segunda carta calculo yo que está más o menos aquí a la mitad. Para la tercera calculo yo que también está a la mitad, pero está hasta volteado. Y nos falta el último as. El último as, que es el as de espadas, pero que es el más difícil de encontrar. Así que trataremos de encontrarlo por un corte un poquito más sofisticado. Y efectivamente, aquí ya tenemos los 4 ases, y aquí en este paquete de cartas, obviamente, en este mazo de cartas ya no hay ningún as, ¿verdad? Normalmente la gente a veces se le olvida cómo se llama cada as. Yo se los voy a recordar. Por ejemplo, aquí tengo el de corazones, que es el del amor, el de tréboles, que es el de la suerte, el del poder, que es el as de espadas, y por último el del dinero, ¿verdad? El dinero, el as de diamantes. Los 4 ases de la baraja: diamantes, espadas, tréboles y corazones. Vamos a hacer esto ahora. Yo voy a tomar un as y lo voy a dejar aquí en mi tapete. Estos otros 3, voy a tomar este as. Lo voy a tomar y lo voy a dejar invisible. No lo ven porque está invisible. Y lo dejo colgado aquí en el aire. Obviamente aquí ya me quedan 2 ases nada más. Pero ahora vamos a ver, lo recojo y vamos a transportarlo y veamos a ver si sí. 1 y 2 ases. Ya tenemos aquí los... Bueno, estos 2 falta por pasarlos. Los dejo aquí. Y ya pasó
el de espadas y el de diamantes. Los dejo aquí en mi tapete y a la vista de ustedes. ¿Vieron cómo se deslizó el as? Una, dos y tres. Pero veamos si es as. Uno, dos y tres, efectivamente. Y nos falta el último as. El último as, el as del amor. El as de corazones, el cual lo voy a retirar aquí. Y quiero que vean que aquí no hay ningún otro as de corazones, ya que tengo aquí el, bueno, aquí está visible el de trébol, el de diamantes y el de espadas. Lo pongo aquí y ahora este as de corazones trataré de pasarlo lo más invisible posible. Parece que aquí ya no hay nada. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. ¿Serán ases? Cuatro ases. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video. Su servidor, el mago. El último combate del grupo C, amigos. Es mi placer presentarles a magos de muy buena calidad. Todos los magos han sido de muy buena calidad, pero estos videos en lo personal han sido de los que más yo he llegado a disfrutar. Así que vamos para allá. Tenemos un combate triple entre el Chino Ayala, el mago Click y el mago Fabian. Así que vamos a ver quién se llevará la victoria. Hola, hola, soy el mago Fabian de Costa Rica y mucha atención. Tenemos por acá el clásico juego con tres bolitas de color rojo. Muy bien. Tenemos la bolita número 1, la bolita número 2 y la bolita número 3. Atención. Esto va a ser un juego de memoria, así que van a tener que recordarlo muy bien. Va a ser con la bolita número 1 que entra en la mano derecha, bolita número 2, mano derecha y la bolita número 3 al bolsillo. Ahora, le pregunto a la gente, ¿cuáles, ojo a esto, cuáles, no cuántas, sino cuáles me quedaron acá? Lo que la gente dice, pues 1 y 2, y yo digo, no, no, no. Tenemos la 1, la 2 y la 3, ¿ok? Vamos de vuelta. Boleta número 1, mano derecha. Número 2, mano derecha. Y la número 3 al bolsillo. Ahora, ¿cuáles? No cuántas, sino cuáles me quedaron acá. La gente, pues 1 y 2. Y yo digo, no, no, no. Me quedó la 1, la 2 y la 3, ¿ok? Creo que no me están entendiendo muy bien. Esta vez vamos a volverlo a hacer, pero un poco más complicado, porque al repetirlo puede ser que lo logren agarrar, ¿no? Así que esta vez la bolita número 1 va a entrar de esta manera, la bolita número 2 igual y la bolita número 3 se guarda acá en el bolsillo. Ahora, nuevamente, ¿cuáles? No cuántos, sino ¿cuáles me quedaron acá? La gente me dice, pues la 1, la 2 y la 3. Yo le digo, no, 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 tenemos la 4 y la 5. Ok, llegados a este punto tenemos más fácil, porque solamente hay dos bolitas. Así que mucha atención, pero no se la voy a poner tan fácil. Otra vez vamos a hacer lo mismo. Bolita número 4 a la mano derecha, bolita número 5 al bolsillo. Y otra vez les vuelvo a preguntar, ¿cuáles? No cuántas, sino ¿cuáles me quedaron acá? A lo que la gente responde, pues, la 4, ¿no? Me metió la 4 aquí, guardó la 5, es lógico. Yo digo, parece lógico, pero creo que no me están entendiendo. Tenemos la número 6, ¿ok? Así que vamos de vuelta. Esta vez más fácil todavía. Bolita número 6 a la mano derecha de esta manera. Y nada más. ¿Qué bolita me quedó acá? La gente, pues la 6. Y digo, no, no. No me están entendiendo muy bien, así que vamos a comenzar con la 1, la 2 y la 3. Y vamos de vuelta. Boleta número 1, mano derecha. Número 2, mano derecha. Y la número 3, claramente, al bolsillo de acá. Ahora, ¿cuáles me quedaron acá? Pues la 1 y la 2. Y les digo, no, no, no. Tenemos la 1, la 2 y la 3. ¿Ok? Vamos otra vez. Boleta número 1, mano derecha. Boleta número 2, mano derecha. Y la número 3, claramente, al bolsillo. ¿Cuáles me quedaron acá? Que la 1, la 2 y la 3. No, ahora tenemos, ¿sabes? Tenemos la 1, pero no tenemos ni la 2 ni la 3. Tenemos la 4 y la 6. Llegamos a este punto, sé que no me están entendiendo muy bien, pero no importa, porque se los voy a poner un poco más difícil. Esta vez con la 6 y la 4, directamente a la mano derecha, número 1 al bolsillo. ¿Cuáles me quedaron acá? La gente me dice, pues, la 4 y la 6, ¿no? Digo, no, no, creo que no me están entendiendo, así que dejémoslos acá, porque nos vamos a llevar todo el día en esto y no lo van a poder entender.
conteo regresivo. Pienso que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. 6 o tarde para ser felices. 5 comentarios, yo lo sé. 4000 razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés. 2 dosis de amor hacían falta, pero ninguna se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero todo acabará. Nunca me dices que me amas. 9, siempre cambio la verdad. 8, cuando salgo de la casa. 7, casi siempre llego a las 6. No me agradan tus detalles. 5, a esta altura nos da igual. 4, se nos apagó la llama. 3, casi voy a terminar. 2, si no hay amor, no hay nada. Es oportuna el adiós. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero todo acaba. Ok, amigos, ahora sí, estamos por terminar este torneo virtual de magia, esta primera fase. Voy a anunciar los ganadores de este grupo. El primer combate entre el mago César y el mago Jordán Iniesta, hubo un juez que quedó en empate, pero la decisión fue tomada y el mago que avanza a la siguiente ronda es el mago César. Felicidades, César. Te vas a estar enfrentando directamente al ganador de la siguiente ronda, entre el mago Lancelot y Gabriel Grey. Y el ganador, por una decisión de 2-1, fue Gabriel Grey. He pasado a la siguiente ronda. Muchas gracias, mago Lancelot. En verdad, me hubiera gustado que tú avanzaras, pero en este torneo no fui yo juez. Así que, aún así, muchísimas gracias por participar. Como última fase de este torneo tenemos el combate entre el mago Waras y el mago Odín. Aquí el ganador, por totalmente indiscutible, con los 3 votos a favor, fue el mago Odín. Muchas felicidades, mago Odín, pero te vemos en la siguiente fase y estarás enfrentándote con una decisión que tomaron los jueces a partir de la calidad de los videos que subieron estos contendientes. Va a ser otra vez un combate triple entre el mago Odín, Chino Ayala y el mago Fabián. Muchas felicidades, ustedes estarán enfrentando en la siguiente fase del torneo. Mucho éxito a todos, en verdad les agradezco su atención y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. En serio, muchas gracias a todos, amigos, por participar. Estoy muy agradecido de que hayan enviado sus videos y que nos hayan compartido esa pequeña pizca de su arte. Espero que en el futuro podamos seguir contando con su apoyo y que sigan participando en más torneos para que así podamos ver su progreso y podamos ver si en algún momento llegan a la final. Muchas gracias a todos los que se han quedado en el camino. En verdad, muy buenos videos. Créanme, allá tienen su pase para el siguiente torneo, amigos. Han demostrado ser muy buenos magos
Y bueno, también a los ganadores, también un aplauso. Creo que la decisión de los jueces ha sido muy buena y creo que es bueno y espero que todos podamos concordar. Si no, pues bueno, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Ustedes por quién hubieran votado, quién hubieran pasado, a quién le hubieran dado su voto. Y vaya, si ustedes que también quieren en algún futuro proponer a alguien para el torneo, adelante, ¿no? Este no será el último torneo, sino va a haber más en un futuro. En serio, también muchas gracias a los que se están dispuestos a ver este torneo a través de sus teléfonos, a través de cualquier dispositivo. Así que muchas gracias. En serio, un abrazo. Nos vemos para la próxima semana. Hasta pronto.